En esta oportunidad vamos a dar las instrucciones de servicio del presente equipo, una centrífuga marca Hettich, modelo EVA 200. Este equipo tiene una potencia máxima de 100 volt-amperes. Nosotros podemos ver el panel de control, ¿sí? La tapa que nos permite acceder al rotor y en la parte trasera vamos a encontrar el interruptor principal y la conexión al suministro eléctrico. Desde el panel de control nosotros vamos a acceder al menú de servicio. Para poder acceder, nosotros debemos presionar estas dos teclas por un tiempo de 8 segundos. Ahora ya hemos accedido al menú de servicio. En este menú vamos a encontrar diversos indicadores, ¿sí?, del estado del equipo. El valor de la velocidad del rotor. En este caso el rotor está detenido. El valor del voltaje en el circuito interno. El valor de la temperatura del convertidor de frecuencia. El límite de desbalance, el desbalance máximo y el desbalance actual. Este valor nos lo está mostrando en tiempo real el sensor de desbalance. Si yo muevo un poco el equipo, vamos a tener alteraciones. Entonces es muy importante que el equipo se encuentre en una superficie rígida y libre de vibraciones. Para salir de este menú de servicio, presionamos la tecla Stop. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a configurar revoluciones y minutos. Iniciamos la centrifugación y accedemos al menú de servicio. Ok, ya estoy en el menú de servicio. Como podrán ver ahora, tenemos ya valor de velocidad, ¿sí? El voltaje ha disminuido ciertamente en comparación cuando el rotor estuvo en reposo. La temperatura va a aumentar un poco y ya tenemos el dato de desbalance actual. Como podrán ver, tenemos la lectura en tiempo real del sensor. Puedo retirarme de este menú con la tecla Stop. Ahora podemos hacer un parada de emergencia. Además del menú de servicio,
Es posible acceder a un menú informativo y de configuraciones para el equipo. Para poder acceder, mantengo presionado la tecla Select por 8 segundos. Ya tengo el menú del equipo, tengo una información, con la tecla Start selecciono, la tecla Stop salgo, Settings, configuraciones y podemos configurar el sonido. Después de ver estos dos menús, tanto de servicio como del equipo, vamos a realizar el procedimiento de desmontaje de la carcasa. Pero antes vamos a indicar la posición de los fusibles. En la parte trasera retiramos el cable de poder. Y con la ayuda de un destornillador vamos a poder retirar los fusibles de esta manera. Tenemos un par de fusibles, cada uno de 1,6 amperes. Entonces podemos retirarlo para hacer el reemplazo y procedemos a colocarlos de la misma manera. Para poder hacer el desmontaje del equipo, ¿sí?, y tener acceso a la parte interna, lo primero que vamos a hacer es retirar el rotor. Con la llave Allen de 5 milímetros vamos a retirarlo. Entonces retiramos el rotor y en la parte interior vamos a retirar cuatro tornillos. Con ayuda de una llave Torx número 20 vamos a retirar los tornillos del cobertor del motor. Entonces ya tenemos acceso al motor. Es importante verificar que no hayan residuos al interior. Enseguida vamos a retirar estos cuatro tornillos, la parte posterior, con la misma llave Torx o destornillador Torx. Una vez retirado, procedemos con los siguientes tornillos que están en la parte de abajo del equipo. Una vez retirados los tornillos, vamos a proceder con el desmontaje. Entonces ponemos el equipo en la posición correcta
y levantamos la carcasa con mucho cuidado, ya que en la parte inferior hay un cable conector del panel de control. Procedemos a retirar cable del panel de control y finalmente ya hemos retirado la carcasa. En esta primera vista podemos apreciar la cerradura del equipo. ¿Sí? Esta se acciona con este motor, ¿sí? Y también tenemos el orificio en donde va a encajar la llave Allen para hacer un desbloqueo de emergencia. Podemos apreciar la tarjeta principal que también tiene la parte de potencia. La parte lateral podemos observar el sensor de velocidad del motor, ¿sí? Está en la parte de abajo del motor, ¿sí? Conectada a la tarjeta principal. Además, tenemos el sensor de temperatura conectado a la tarjeta principal. El sensor siguiente es el sensor de desbalance. En este caso es un sensor magnético que se encuentra en esta posición. Este sensor nos va a decir cuando hay un desbalance. Este sensor nos va a indicar la existencia de un desbalance emitiendo una señal de error en la pantalla display. Emitiendo una señal de error en el display. La entrada de corriente, así como los fusibles y la conexión del switch. Algo muy importante cuando tenemos acceso a estos resortes de la tapa, verificar que estén debidamente engrasados. Entonces, una vez descritas los componentes principales internos, es importante realizar la limpieza de la tarjeta. Esto se puede realizar con una bombilla de aire o aire comprimido, además de brochas de limpieza. Siempre verificar que no hayan objetos o restos ajenos al interior que hayan caído tal vez después de una centrifugación, que hayan caído tal vez a través de la cámara de centrifugación. Entonces, además de la tarjeta principal, nosotros tenemos la tarjeta del panel de control que está justamente detrás del panel. Esta tarjeta se comunica con la tarjeta principal a través de este conector. Siempre se debe verificar que no hayan objetos extraños en la cerradura. Y además, verificar que haya un correcto cierre y apertura. Esto debido a que los usuarios pudieron haber forzado la cerradura al momento de hacer un desbloqueo de emergencia. Finalizando el ensamble del equipo, procedemos con el montaje del rotor. Es importante que antes de montar todo el equipo verifiquemos que todos los conectores estén debidamente conectados y asegurar bien todos los tornillos. Una vez montado,
Debemos enchufar el equipo y encenderlo.